Os animo a que disfrutéis la gente de fuera de nuestro patrimonio histórico cultural y al final leeremos aquí un manifiesto y con eso concluiremos esta manifestación concentración. Gracias a todos y todas por estar hoy aquí, gracias por pelear con nosotros por la sanidad pública rural, gracias por abrazarnos de nuevo y os aseguramos que seguiremos. Thank you.
se ha sacado con la... ¡Pública y plural! está tan arraigada aquí como el Movimiento de Acción Rural. En primer lugar, agradeceros a todos y todas, los de Montalbán, las gentes de Montalbán, a los de la comarca, a los representantes políticos y a las gentes que habéis venido de otras localidades del Bajo Aragón y de otras comarcas que también sentís como propio la problemática que estamos viviendo desde hace años en esta comarca y que nadie puede camuflar. Dicho esto, las primeras palabras van a ir para una persona que algunos no conocéis, pero muchos sí, que se llama Campillo. Campillo hoy no puede estar aquí, se está recuperando, estábamos encantados de que sí sea, pero hubiese gozado mucho de estar hoy aquí con esta plaza así, porque lleva 4 años como el Movimiento Acción Rural peleando por cosas importantes. Si os fijáis ahí en la parte izquierda, debajo de la pancarta del aniversario del Espelo Club, hay una cosa muy importante que marcó el nacimiento del Movimiento Acción Rural. Hace 4 años, cuando nadie escuchaba a nadie. Es la seguridad social. Ahí empezó todo. Y ahí empezó todo porque hubo un grupo de gente que se empeñó en que no se quedase cerrada. Y ahora da servicio a toda Aragón, a toda la provincia y a muchos otros lugares. Eso fue el principio y se quedó abierta porque los políticos nos escucharon. Por eso el Movimiento de Acción Rural esta semana es feliz de que venga un nuevo facultativo. Pero que quede claro, que ese logro es político y es de la calle. Es nuestro. Porque si la calle no se moviliza, los políticos no escuchan. Y si los políticos no escuchan, nosotros abandonaremos las calles. Así que enhorabuena a la gente que ha conseguido eso y enhorabuena sobre todo al Movimiento Acción Rural por dejarlo visible y por no reblar. Yo no soy representante del Movimiento Acción Rural, pero sé que ellos querrían que lo dijese. El Ayuntamiento de Montalbán, desde el minuto cero, toda la corporación, la actual y la anterior, han acompañado al Movimiento Acción Rural en todo lo que se les ha pedido, el Ayuntamiento en pleno. Así que Emma va a darles unas palabras y nosotros queremos agradecerles que estén hoy aquí y que nos acogen y abracen. Bueno, muchas gracias, Lola, por esta presentación. Lo primero de todo, buenos días a todos los que estáis aquí presentes, que sois muchos. También quería disculpar al alcalde, está fuera en un bautizo y no ha podido presentarse aquí, pero desde luego está con la causa y apoya todo lo que hoy está pasando. Lo segundo, gracias a todos, como os he dicho, gracias a todos por venir. Desde el Ayuntamiento de Montalbán queremos dar un especial agradecimiento al Movimiento de Acción Rural por su iniciativa, por su labor
y por su intención de mejorar todo lo que engloba nuestro territorio. Creo que es un ejemplo para muchos otros territorios porque no somos los únicos y desde luego por nuestra parte van a tener siempre ese apoyo que ha nombrado Lola. También queremos seguir trabajando. Queremos seguir haciéndolo como hasta ahora lo ha hecho el Ayuntamiento. No paramos de trabajar, hacemos llamadas, vamos a reuniones, acudimos a concentraciones, lo que haga falta por no dejar desprotegido nuestro territorio. Por ello, queremos seguir en una línea conjunta que nos haga combatir estas y futuras situaciones que nos podamos encontrar. Creemos en la mejora de la situación y somos conscientes del esfuerzo que está suponiendo tanto a las autoridades competentes como a los ciudadanos, como a los propios trabajadores. Unidos, tenemos que ir unidos, porque juntos somos más fuertes. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias a todos y que disfruten del día. Gracias, Emma. Vamos a proceder a la lectura del manifiesto. Chema López Juderías es periodista turolense. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, como Radio Nacional de España, la cadena SER o Valencia Televisión. Ha sido jefe de prensa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y ha formado parte de la plantilla de Diario Teruel desde el año 1997 y desde el año 2012 director de ese mismo diario, hasta hace apenas unas semanas que fue destituido. ¿Por qué Chema está hoy aquí? Chema no está... No es una casualidad. El MAR decidió que fuese Chema el que leyese hoy el manifiesto en señal del agradecimiento eterno que tenemos hacia Chema porque desde su posición como director del Diario de Teruel, en nuestros primeros pasos, cuando nadie nos escuchaba, cuando nadie escuchaba, siempre se ha preocupado por nosotros y nosotras. Siempre ha dado la cobertura necesaria para darnos a conocer y por llevar el mensaje del Movimiento de Acción Rural a toda la provincia. Gracias, Chema. Es un orgullo tenerte hoy aquí. Un orgullo. Buenos días a todos. En primer lugar, me vais a permitir, antes de empezar a leer el manifiesto, que dé las gracias al Movimiento de Acción Rural por acordarse de mí, por invitarme a leer este manifiesto. No hace falta que os lo diga, soy sin duda el movimiento, la plataforma o como queramos llamarle, más activa ahora mismo y que mejor defiende los intereses de todos los turolenses, porque aunque tengáis vuestro germen aquí en las cuencas mineras, sin duda estáis haciendo un trabajo extraordinario en defensa de los intereses de todas las personas que vivimos en la provincia de Teruel y que queremos seguir viviendo aquí. Así que yo solo dos cosas. Mil gracias por vuestro trabajo, no rebléis, evidentemente, y sí que me gustaría que esta plaza ahora mismo les diera un aplauso a todos los colaboradores del movimiento y toda la gente que trabaja por la provincia. Ahora sí, a ver si el viento nos lo permite, voy a pasar a leer el manifiesto de esta mañana. Buenos días a todos y a todas. El Movimiento de Acción Rural desarrolla sus reivindicaciones en las cuencas mineras de la provincia desde hace casi 4 años. En este caso estamos aquí hoy para denunciar la grave problemática de la sanidad rural, especialmente en lo referente a la atención primaria. Esto no sale de la nada. Ya llevamos muchos años padeciendo unos problemas que están muy bien delimitados. Las administraciones deben tomar decisiones urgentes, concretas y detalladas, porque si no, ya será tarde para el medio rural. Hablamos de temas y de situaciones sanitarias que deben afrontarse ya. La atención primaria rural no aguanta el corto ni el medio plazo. Necesita actuaciones urgentes e inmediatas. Por eso, estamos hoy aquí en esta plaza para que se nos escuche de una vez por todas a la sociedad civil, que somos los que sufrimos de primera mano el deterioro sistemático de la atención primaria y de la sanidad rural en general. Desde este altavoz, desde la calle, queremos detallar y a la vez proponer ideas y soluciones como colectivo, porque siempre nos ha caracterizado nuestro perfil constructivo. Estamos en la sociedad para aportar y no para quejarnos solamente, aunque las quejas evidentemente tienen su fundamento.
hay que concretar y detallar para actuar con urgencia. Solo así la atención primaria rural tiene ciertas posibilidades de cambiar, de mejorar, de resolver problemas y de sobrevivir. En nuestra opinión, el núcleo fundamental de la resolución de todos los problemas de la sanidad rural, pero específicamente de la atención primaria, es muy simple. Así, las administraciones públicas tienen la obligación de prestar los servicios públicos en todo el territorio, a toda la gente, con la calidad necesaria, en condiciones de equidad. Así lo establece nuestra Carta Magna. Lo establece claramente la Constitución española y, por tanto, hay que cumplirla. Las administraciones públicas deben cumplir la Constitución, las primeras, y dar ejemplo a todos los ciudadanos. Nosotros y nosotras, habitantes del medio rural aragonés, no tenemos ninguna duda. De la misma manera que otros servicios públicos básicos rurales, como son la educación, se prestan con calidad, con obligatoriedad, adaptados al medio rural, con el personal y los medios necesarios en todos los rincones del territorio, no entendemos que la sanidad rural sea imposible de prestar. Por eso, hemos elaborado un catálogo de medidas y propuestas. Reclamamos ser escuchados por las administraciones. Algunas de esas propuestas son poner en marcha de forma inmediata en los centros de salud medidas de mejora de la accesibilidad. De esta forma se debería limitar, reducir o conseguir que los pacientes, vivan donde vivan dentro de la provincia de Teruel, no tengan que realizar tantos viajes a la ciudad, a la capital, por su cuenta. Proponer y alcanzar un pacto estatal por la salud en el que quede blindada de una vez por todas la atención primaria. La administración aragonesa debe ser clara y decidida. El 25% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad debe dedicarse a la atención primaria con carácter finalista. Sabemos que la media de las comunidades autónomas está en un 15%, totalmente insuficiente y que es una de las causas de la crisis de la atención primaria. Que los sueldos de los y las profesionales de atención primaria tengan un aumento sustancial y especialmente significativo en el medio rural. Se debe plantear una fórmula en el sector sanitario, como en otros servicios públicos, por la que las plazas que salen a cobertura tengan la obligatoriedad de ser cubiertas. Esto, además, conllevaría la posibilidad de incrementar sueldos en el ámbito rural. Ampliar el número de plazas de estudiantes que se ofertan por parte de las facultades. Agilizar la contratación de médicos extracomunitarios. Que los MIR de cuarto año en medicina familiar hagan prácticas en centros de salud rurales. La creación de la figura del médico rural, que la Administración haga suyas las 12 propuestas del informe especial del Justicia de Aragón sobre sanidad, en el que de manera literal e íntegra se especifica que se debe defender el medio rural. Lo tiene que poner en marcha a la menor brevedad posible, de común acuerdo con todas las fuerzas políticas de las Cortes de Aragón. Y así hasta 23 medidas que ya están saliendo a la palestra por parte de la clase política y en el arco parlamentario, que ya las tiene el Gobierno de Aragón y que prometieron, por lo menos, intentar que el consejero las pusiera encima de la mesa en la próxima reunión intersectorial con el Ministerio de Sanidad. Por supuesto, además, no podemos admitir un nuevo mapa sanitario en el que se recortan horas de atención presencial en nuestros consultorios rurales. Esta situación no es un problema que afecte a un sector de la actividad económica, ni a una posición social, ni a una forma de vida incluso, y menos a un color político. Esta epidemia afecta a toda la población sin excepción alguna. Esta epidemia consideramos que es de interés general. Si no vemos un avance, si esto no mejora, si no percibimos una predisposición por parte de la clase política a corto plazo, en resumen, si no se ponen a trabajar a la sociedad civil, no nos quedará otro remedio que convocar una huelga general. Por un pacto sanitario nacional ya, gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende. Muchísimas gracias a todos. TIR al agua. José Antonio Domingo, representante del Movimiento Acción Rural, vecino de Fuenferrada, va a cerrarlo con pues, el agradecimiento del MAB y con lo que ellos consideren decir. Yo solamente al manifiesto, solo una pequeña cosa que quiero decir. Son propuestas reales. Esto solo es la punta del iceberg. Estamos hablando de la sanidad. Podríamos hablar de los autobuses y transportes, que ya habéis visto que han vuelto a colocar la pancarta, y podríamos hablar, como no, de la seguridad ciudadana en el medio rural. Seguiremos convocando, seguiremos vivos. José Antonio, cuando quieras. Bueno, no os voy a entretener mucho porque está la mañana como para estar aquí mucho rato. Yo quería hablaros, en nombre del MAR, de dos conceptos
que creo que no debemos olvidar nunca: respeto y dignidad. La dignidad es un valor que tienen las personas por el mero hecho de ser personas. El respeto a la dignidad es valorar a todas las personas por igual, creando las condiciones para que se puedan desarrollar como seres humanos. Con esos dos conceptos huelga todo lo demás. Desde el mar hemos peleado y seguiremos peleando porque no haya ni un solo recorte, ni en sanidad, ni en educación, ni en seguridad, ni en ninguno de los conceptos que entendemos que son básicos y que los merecemos como ciudadanos que somos. Ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, que hemos decidido vivir en un pueblo y que es una opción que queremos seguir defendiendo. Gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos emocionados. Y seguiremos. Recordad, respeto y dignidad. Gracias.